Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Brayan Zamudio retorna al fútbol turco. Brayan José Zamudio Segovia retorna al fútbol de Turquía, donde jugará por el Antalyaspor de la Primera División, según últimos informes procedentes de México, donde el ariete paraguayo estaba vinculado al Toluca, después de un breve paso por el fútbol de México, tras lo que fue la aventura en Cerro Porteño. El futbolista compatriota Brayan Zamudio estaría cerrando su vuelta a Europa. En este sentido, el oriundo de Ciudad del Este, que militó en el Necaxa mexicano, tiene una nueva oportunidad en la Liga de Turquía, de donde le llegó una propuesta del Antalyaspor de la Primera División. Según los últimos informes, la operación podría concretarse en los próximos días. Zamudio jugó 27 compromisos con el equipo de Toluca. En su estadía en el Nemesio 10 concretó 2 anotaciones. Brayan ha jugado partidos con la selección de Paraguay e incluso ha anotado un tanto en Copa América. El mejor momento del futbolista paraguayo fue en Turquía. Durante su estancia en el conjunto turco anotó 40 goles con el Rizespor y dio 15 pases a gol. El atacante ha tenido paso por las divisiones inferiores de Brasil en equipos como Guaraní, Boa y Unión Agrícola Barbarense. Entre el palmarés de Brayan Zamudio destaca el campeón de la segunda división de Turquía. Dicha presea le fue válida para jugar en la primera división de dicho país. Por otro lado, Robert Morales se irá de Toluca si llega Kennedy. El delantero paraguayo no ha rendido lo esperado, por lo cual reportan que la directiva de los Diablos Rojos del Toluca planean usarlo como moneda de cambio para por fichar a otro delantero, ya que es una de las posiciones que tienen como prioridad reforzar en verano. En la temporada 2023/24, el atacante disputó 28 encuentros, marcando un total de 5 anotaciones en ambos torneos, cifra demasiado baja para lo que pagaron por él. Es que la llegada de Kennedy, delantero brasileño de 22 años, significaría un salto de jerarquía en los Diablos Rojos. Cabe recordar que el atacante de Fluminense fue parte del plantel que le dio al club de Río de Janeiro su primera Copa Libertadores, por lo que le sobra experiencia para aportar en México. Sin embargo, una de las principales trabas que aparecen en este deseo del equipo rojo es el cupo de extranjeros. Es que desde la disputa de la apertura 2023, el cupo de extranjeros se redujo de 10 a 9. Toluca ya tiene todas las plazas llenas y deberá desprenderse de algún jugador extranjero en este mercado de pases. Todo indica que el último mencionado, Morales, será la pieza sacrificada para la llegada de Kennedy. El futbolista de 25 años, con apenas 3 titularidades en el año, nunca fue una pieza fundamental del conjunto dirigido por Renato Paiva, por lo que su salida es casi asegurada. Por último, clavadistas mexicanos apoyados por Toluca FC buscan gloria olímpica. Este viernes 26 de julio marcó el inicio de la 33ª edición de los Juegos Olímpicos de Verano que se celebrarán en París, Francia, justa que reúne a los mejores atletas del mundo y que contará con la participación de 109 deportistas mexicanos que conforman la delegación nacional. La presencia de México en esta justa deportiva se extiende a 27 de las 35 disciplinas olímpicas, destacando especialmente la participación en clavados, donde 7 exponentes buscarán alcanzar la gloria olímpica. Entre los atletas mexicanos que competirán en la disciplina de clavados se encuentran Alejandra Orozco, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez, Kevin Berlín, Randall Willars, Osmar Olvera y Kevin Muñoz. Estos deportistas formaron parte del programa Por un clavado de 10, una iniciativa apoyada por el Deportivo Toluca Fútbol Club y Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Directivo. El programa ha sido fundamental para el desarrollo de estos talentos, proporcionándoles los recursos necesarios para mejorar su rendimiento. Por un clavado de 10, ha incluido mejoras significativas en las instalaciones de los clavadistas, como la compra de nuevos trampolines, el reacondicionamiento del gimnasio y la fosa de clavados. Además, el programa ha cubierto los gastos de viajes para concentraciones y competencias de preparación, lo que ha permitido a los deportistas enfocarse completamente en su entrenamiento y desarrollo. Esta iniciativa demuestra el compromiso de apoyar y promover el talento deportivo en México. El objetivo principal de este programa es ayudar a los atletas a llevar el nombre de México a lo más alto. Gracias al apoyo recibido, los clavadistas mexicanos llegan a París con la firme convicción de triunfar y hacer sentir orgulloso a su país. La delegación mexicana se ha preparado intensamente para estos Juegos Olímpicos y los clavados son una de las disciplinas en las que México tiene grandes expectativas. Con la experiencia y el talento de los 7 clavadistas, el país espera obtener resultados destacados y medallas que reflejen el arduo trabajo realizado.